What time do you have to start heading to the church? So we gotta be at the church by no later than like 12:15-ish. Jamás ha sucedido algo así en este estado o en esta nación, usando la cultura latina para trascender límites políticos. Las quinceañeras representan una voz poderosa femenina. Con su poder podemos no nada más transformar una elección, sino que una generación completa. A lot of things are happening to immigrants right now, and in order for these things not to be happening to them, they need to be able to vote for the people that want the best things for them. Un día que usualmente viene siendo tan especial para una persona, ella decidió quitarse la atención a ella y dárselo a todos los que están ahí alrededor de ella. Los latinos van a ser la mayoría de la población de este estado. Con eso viene mucho poder político. I can't really vote. There's not much I can do to make a difference except for poder 15. Mi mamá vino aquí a este país a los 15 años, solita, sin nada de familia. Sufrió bastante, o sea, tuvo que trabajar bastantes trabajos donde no le pagaban bien porque era indocumentada. Y todavía hay personas en nuestra familia que sí son indocumentadas, pero que están trabajando para poder ser legales. Por eso es muy importante para nosotros, especialmente para Kimberly, porque ella sabe todos los obstáculos que han tenido la familia de parte del lado de mi mamá al querer venir aquí a realizar sus sueños. Para ella es muy importante poder usar su plataforma hoy en el día de su quinceañera para motivar a personas que pueden registrarse para votar, para que lo hagan, porque es la única manera de que su voz va a hacer realmente un cambio. A mature person is one who can make decisions and commitments, even though it may be difficult to carry them out. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Yeah. Ya es nuestra segunda quinceañera, fíjate. Pero ella es la chiquita. ¿Verdad, hija? Tú eres sí. La chiquita. I mean, nomás son dos, pero... I ended up with the pink dress. I never wanted pink. We were about to leave the store, and I'm like, oh my God, I see that dress. Let me try it on. I kind of like that I kept the tradition going. Me equivoqué. Es la paz más allá. No, this is... Oh, is it dirty? It's okay. Cuando tú atacas a la comunidad inmigrante, estás atacando a nuestras familias. Muchas de ellas son las primeras ciudadanas en su familia y están listas para defender a su familia. El tema de la participación cívica para mí es muy importante, porque yo soy uno de los miles de recipientes de DACA que no pueden votar. Nos dimos cuenta de que había más de 50,000 quinceañeras sucediendo cada año en este estado, y por eso nosotros queremos empezar con esta nueva tradición para que ellas sepan la importancia de participar en las elecciones. Ver que el futuro de Texas depende de la latina. Traemos una cabina de fotos y lo ofrecemos gratuitamente, simplemente con la oportunidad de registrar votantes en tu evento. People complain about, oh, having this president or having this like in the government, or, but they don't vote to try and make a change for it. Pero
just want to say thank you to everybody who came out. I could never picture it to be so much more perfect than what it is. And thank you to Por el 15 for coming out. During this time, it's very much needed to have our voices heard. So I really do encourage y'all to go vote, well, sign up to vote. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder utilizar nuestra voz a que haga una diferencia en nuestra comunidad. If I can encourage them to do something, sign up and vote, like make some type of difference.